¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Bienvenidos a Iglesia Ancla, mi nombre es Luis Rocha Soy parte del equipo pastoral de Iglesia Ancla y, y tengo el privilegio hoy de estar con ustedes, gracias a nuestros pastores Esteban y Arlen Y también tengo el privilegio de ser el pastor de Iglesia Ancla este Y, y hoy va a ser un domingo emocionante, dile al que esté sigue de ti, hoy va a ser un domingo emocionante Hoy va a ser un domingo emocionante. Ahorita mi esposa nos va a acompañar. Tengo un bebé de un año, seis meses, pero también tengo, tengo otro bebé que está cocinándose. Vamos para el segundo. Yeah. De una vez, de una vez, de una vez. Dile al que está enseguida. Una vez, ya. ¿Para qué la piensas tanto? Ay, no es cierto, no es cierto. Pero... Dos anuncios así, dos noticias bien, 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 bien emocionantes que me gustaría compartir con ustedes. No tomen su asiento todavía, no tomen su asiento todavía. Pero la, la número uno es de que en dos semanas tenemos nuestras noches de oración, tenemos nuestras noches de reinicio, de reset. Y, y yo te quiero invitar desde ahorita. En, en dos, este miércoles todavía no, el otro miércoles ve, ve apartando tu agenda, ¿sale? Ve apartando ese día, ¿por qué? Porque queremos iniciar este semestre con todo, queremos iniciar este semestre con. con y, y no sé a quién necesita de vez en cuando, como que un que te reseteen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién necesita eso? Yo necesito. Este, estos miércoles vamos a estar orando para que Dios renueve nuestro corazón, renueve nuestra mente, ponga pensamientos nuevos en nosotros. Y otra noticia bien emocionante, y esto es para darle gloria a Jesucristo, es de que les quiero presumir que salimos en el periódico Universal con el proyecto La Regadera. Creo que ahí va a estar en sus pantallas, pero, pero Dios está haciendo algo aquí en la iglesia Ancla y, y es gracias a ti, ¿sí? Es gracias a ti, es gracias a tu generosidad, es gracias a, a que tú estás aquí echando porras, es que tú estás aquí animando y empujando los proyectos de Iglesia Ancla. Pero no manches, salimos en un periódico nacional. ¿Sí? Le podemos dar un fuerte aplauso a Jesucristo por eso. Y vamos a leer en Jueces 6, 6.11. Va a estar en sus pantallas. Si tú vienes por primera vez, en serio, es... Tú puedes levantar tu mano y pedir un café y alguien te va a traer un café o una coca bien helada. Está bien, si tú eres nuestro invitado especial, en serio, qué machín que estás aquí. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Jueces 6.11 dice así. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de ofra que pertenecía a Joás. De clan de Abiecer. Gedeón, di conmigo Gedeón. Hijo de Joás estaba triando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los Madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, checa eso, guerrero valiente, el Señor está contigo. Guerrero valiente, el Señor está contigo. Versículo 13, Señor, ahí está en sus pantallas. Señor, yo me siento identificado con Gedeón. Señor, respondió Gedeón. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Si estoy aquí en la iglesia ancla, ¿por qué me siguen pasando estas cosas? ¡Ah, qué intenso! ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Yo también me he preguntado eso, ¿dónde están todos los milagros de hechos? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Vean la respuesta del Señor. No se puso a discutir con Él, no se puso a responder sus preguntas, vean la respuesta del Señor. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes, ve tú con la fuerza que tienes, tú tienes algo. Tú tienes algo. Dile que esté enseguida. Tú tienes algo, tú tienes algo. Tú tienes algo. Y rescata a Israel de los Madianitas. Tú puedes. ¿Sí? Tú puedes, iglesia, tú puedes. Ahí donde estás. Ahí donde estás, tú puedes, iglesia. Con lo que tienes en la mano. Yo soy quien te envía. Versículo 15. Pero Señor, otra vez Dios, ¿no? Respondió Gedeón. ¿Cómo? Podré yo rescatar a Israel. Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el, men, el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estoy, estaré contigo. Yo estaré contigo y, de, y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. Con un solo hombre. Le damos un fuerte aplauso a Jesús por esta palabra. Señor Jesús, háblanos el día de hoy, Señor. Señor, sí venimos, Señor, a, 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 por muchas cosas aquí, Señor, este lugar, Señor. Pero lo primero que queremos es que tú transformes nuestros corazones, Señor, el día de hoy. Háblanos, Señor, háblanos, Señor. Y gracias, Señor, porque tú quieres que recuperemos todo, Señor. En el nombre de Jesús, Iglesia Anclas, dice amén, amén. Chócala con tres personas y le vas a recuperar todo. Si pueden tomar su asiento ahí donde están. Qué emocionante estar en la primera reunión de Iglesia Ancla Centro. Qué machín. Ahorita a las 11 empieza Iglesia Ancla Este, a las once y media empieza en San Diego y Rosarito. No, Rosarito hasta las 12. Pero me encanta que en todas partes la palabra de Dios está siendo predicada. Me encanta que en todas partes y, y estamos en el Este, estamos en Rosarito, estamos en San Diego. Aquí estamos también en Centro. Y a mí me encanta porque eres parte de algo más grande. ¿Sí? Eres parte de algo más grande. Y. y, y y a mí me encanta cuando pasa en este tipo de conversaciones que y te encuentras a alguien con un sticker de ancla y tú, ¿quién eres? Pues yo voy a este. Ah, pues yo voy a Rosarito, eh, mejores amigos por siempre y pero pero sabes que en las últimas semanas y yo Esteban, Dios a través de nuestro pastor Esteban nos ha estado hablando de recuperar todo. Han estado estos domingos pasados Sí, este es nuestro último domingo, la próxima semana empezamos una serie nueva, reinicio, pero yo quiero cerrar este tema de recuperar todo y, y ¿sabes?, hace como una semana y, y en mi casa, su casa, y cuando quieran pueden ir a, a su casa, no caben todos, pero pues por turnos podemos ir haciendo ahí espacio. Y pa pasó esto, eran como las 12 de la noche, llegué yo, subí al Ben, a mi hijo. Para el segundo servicio voy a tener una foto ahí atrás para que lo puedan identificar un poquito más. Lo puse en la cuna y pasó esto. Escuché un grito así, ¡Ah! soy tan varonil que no puedo hacer ese grito, ¿no? Pero, pero escuché un grito así, ¡Ah! Y yo, ¿qué pasó? Yo pensaba que estaba un hombre adentro de la casa, yo pensé que alguien tumbó la puerta, y no sé, yo pensé que se estaba quemando algo, y bajo. Bajo las escaleras así corriendo, dejo al Ben, el Ben estaba dormido, gracias a Dios. Bajo las escaleras y veo a Priscila arriba de la mesa. La veo arriba de la mesa y todo. Y así como que temblando. Es que, es que yo, ¿qué, ¿qué pasó? Es que pasó un ratón. ¿Te ha salido un ratón en tu casa alguna vez? Y, y, y pues... Y pues uno es el hombre de la casa, ¿no? Ya no está mi papá, ya no está un tío, ya no está nadie de la casa. Uno le toca ser el hombre de la casa, uno tenía que sacar la casa y uno tenía que sacarlo varonil. Y, y yo así andaba descalzo, voy y me pongo unos tenis dije, por si la piso, por si me pasan los pies, qué, qué asco. Y, 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 y estaba en, en, en buscando la rata, mi esposa seguía arriba de la mesa, son las 12 de la noche, todos los vecinos ya sabían que algo estaba pasando en la casa. Y, y estaba buscando la rata. Abro la puerta y digo, no, pues mínimo la voy a correr de la casa y, y sacarla. Comienzo a mover todo, muevo el sillón. Yo había visto que se había metido abajo del sillón, lo volteo. Yo dije, "A Ade ver, estar adentro de los cojines, no estaba. Comienzo a mover todo dentro de la casa y, 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 y así, en serio, saco todo lo de una bodeguita, no le encuentro, encuentro puras popos de rata, guácala. Ay, bien asqueroso. Y de repente escucho otro grito: ¡Ah! Y ahí mi esposa, ahí está abajo del refrigerador. Muevo el refrigerador, sale corriendo, yo con la escoba, ¿no? Y así de lejitos, ¿no? Porque, eh, pues sí le da miedo un poquito a uno las cosas esas. Y no me hablen si tienen un problema de ratas en su casa. Y vi que salió de la casa. Y, y, y no manches. No sé si te ha pasado, pero ya no duermes a gusto, ¿verdad? Sientes que se está subiendo a tu cama. ¿Alguien ha sentido eso? ¿Sientes que estás subiendo las escaleras? Cualquier ruidito que escuchas. Así, escuchas así. Y tú dices, es una rata, es una rata. Por aquí está cerquita. Y, 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 y duras traumado o duras con el trauma un poquito más. Al otro día me levanté a las seis de la mañana con mi hijo y, y estábamos desayunando. De repente veo a la rata pasar. Pongo al Ben ahí en el sillón y la maté. ¡Uh! Y, y la alcancé a matar. Pero ¿sabes qué? Como unos tres. O cuatro días seguí con el trauma. En serio. Porque cualquier cosa en la noche yo llegaba y prendía el foco y me, volví, y me quedaba así dentro de la casa a ver si pasaba algo. Movía el sillón. Y, ¿Y sabes dónde estaba escondido? La mendiga ratita. Estaba escondida dentro de una planta en la tierrita, hizo su madriguera ahí. ¡Ah! ah saqué la planta, todo eso, pero, pero como tres, cuatro días seguí con el trauma, ¿no? Como cuatro días seguí con la cosa de que la rata estaba, había otra rata dentro de la casa que se había metido, seguía con el trauma hasta que ya lo pude superar el día de ayer, apenas en la mañana, pero, pero sigues... Después de que un intruso entra a tu casa Después de que te roban Después de que te enfermas Después de que te pasa algo Siguen bastantes días con el tramo Siguen bastantes días con Y como que tu corazón sigue un poquito preocupado De que a ver si la rata no se vuelve a matar A meter otra vez Y me acuerdo tanto también Cuando estaba estudiando en la universidad en, y, y Hermosillo uh, Nadie no es de Hermosillo ¿verdad? Eso es todo Dos de Hermosillo y cuando estaba en Hermosillo, estaba estudiando en la universidad, me tocó agarrar la ficha, nada era por internet en ese entonces de las fichas, me acuerdo que me deshidraté. Y, y, y bien curioso, y lo que me pasó a mí, me deshidraté tanto que terminé en el hospital porque me estaban dando espasmos. Y, y estos espasmos lo que hacían, me doblaban. Así por falta de potasio me doblaban completamente, me doblaban la cabeza para atrás y luego, y en, en mi entonces me novatearon, estaba pelón en ese entonces parecía el de Señor de los Anillos, así el Gollum, ¿no? My precious, parecía y, y, y estaba en esa situación, me pusieron las medicinas, me pusieron potasio, pero ¿sabes cuál fue lo más feo de todo? ¿Sabes cuál fue lo más feo de todo? De que una semana después me levanté en las mañanas porque cualquier dolor que yo sintiera en mi espalda, cualquier dolor que yo sintiera en mi cuello, cualquier dolor que yo sintiera en mis músculos, yo sentía que, al, que, que me iba a volver a pasar. Y me acuerdo que iba con mi mamá y le decía, mamá, está a punto de pasarme otra vez. Llevamos al hospital, estaba tan preocupado. Había pasado tan tan feo esta situación que estaba tan preocupado que me pasara otra vez esto. No sé si te ha pasado a ti alguna vez esto. Te rompen el corazón y ya no te quieres meter en otra relación porque qué tal si pasa otra vez. Te roban en la casa y ya no quieres vivir en la misma casa porque qué tal si te roban otra vez. Chocas en el carro y yo tengo amigos que no han manejado por seis meses porque tan gacho estuvo el choque que ya no quieren manejar. Bien, ¿verdad? Y, y, y la neta, ¿sabes qué? Dios quiere que recuperemos todo, ¿están conmigo? Dios quiere que recuperemos todo lo que nos han robado. Dios quiere que recuperemos la salud, Dios quiere que recuperemos y, y la paz en nuestra casa. Pero ¿sabes qué otra cosa? Dios quiere que recuperes. Él quiere que recuperes la confianza. ¿Están conmigo? Dí conmigo confianza. Dios quiere que recuperes la confianza. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir, Señor? Y, y es bien feo seguir con el trauma, es bien feo seguir con las emociones, es bien feo seguir con los sentimientos y haber recuperado lo que perdiste, pero ¿sabes qué? No poder avanzar porque sigues todavía tocado, porque sigues todavía traumado, porque sigues todavía... ¿Y sabes qué? Ahí era donde estaba Gedeón. Gedeón no podía avanzar porque no tenía la confianza en sí no tenía la confianza y el pueblo de israel sabemos la historia fueron sacados de egipto y, y conocemos a, a moisés conocemos a, a, los grandes, a, a los grandes hombres de dios que estuvieron ahí pero, pero llegan los jueces y, y el pueblo de israel se descarriaba se olvidaban de dios y, y pues como ellos se olvidaban de dios y, y pues el cuidado y, y la protección se iba de, de sus vidas y llegaban los pueblos, y los filisteos, llegaban los madianitas, los atacaban y, y, y mataban y se robaban todo lo que tenían. Y, y, y este ciclo se comenzó a hacer una y otra vez. Este ciclo se comenzó a repetir una y otra vez. Y la confianza en el pueblo de Israel totalmente estaba perdida. La confianza en el Señor estaba totalmente perdida. Estaba tan mal la cosa que sabes qué es lo que comenzaron a hacer los israelitas cuando eran ellos los, el pueblo de Dios, cuando ellos habían vencido Egipto, cuando ellos habían vencido otros ejércitos, se acuerdan de las murallas de Jericó, habían tumbado murallas, habían recuperado tantas cosas, habían llegado a la tierra prometida, pero llegaron a un punto tan mal, llegaron a un punto tan bajo que tuvieron que esconderse para poder trabajar. Tuvieron que irse a las montañas, ¿por qué? Porque los madianitas estaban a punto, eh, querían robarse todo lo que tenían, querían llevarse todo lo que ellos ganaban y todo lo que ellos hacían. Entonces era tal el punto que, que, que el trigo lo tenían que hacer dentro de una casa, lo tenían que sacudir dentro de una casa para que soltara la semillita. No soy agricultor, pero yo sé que eso se hace al aire libre para que el viento te ayude. Y lo tenían que hacer escondido, sus vacas las tenían escondidas, sus hijos lo tenían escondido. ¿Por qué? Porque, po, porque podía llegar el pueblo madianita a robarse todo lo que tenían. Y no tenían la confianza cuando ellos habían sido grandemente usados por Dios. Cuando Dios ya les había dado tierras, cuando Dios les, les había dado y, y habían, le habían ganado hasta gigantes, ¿se acuerdan de esto? Le habían ganado hasta los mismos gigantes, pero estaba tan mal la cosa que se escondieron, estaban totalmente dominados por los Madianitas. Pero sabes qué, Dios quiere que recuperes lo que has perdido, Dios quiere que recuperes la salud que has perdido, pero también, iglesia, Él quiere que recuperes la confianza, porque sabes qué, hay tanto más que conquistar. ¿Sabes que Hay tantas, hay mucha más paz que Dios quiere derramar sobre tu vida. Hay mucha más salud que Dios quiere establecer en tu vida. Y sabes que Él quiere sanarte, pero Él ahora quiere usarte para sanar a otras personas. Pero Él quiere que recuperes la confianza. Él quiere recuperar que tú tengas otra vez confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque hay tanto más que conquistar. Dile al que está encima de ti: hay tanto más que conquistar. Y, y, y el Señor le dice tres cosas a Gedeón. Y esto está bien impresionante, las tres cosas que le dice. Número uno le dice en versículo 12, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y no sé, conozco a algunos de aquí, pero imagínate a ti, José, que no te conozco, yo sé que estás ahí sentado, que de repente llegue y te diga, tú eres un guerrero valiente, José. Hey, ¿Ni me conoces? ¿En serio? Oye, ¿ni me conoces? ¿Cómo que estás? me estás diciendo guerrero valiente? Y, y, y es como también, como si tu mamá te dijera, guerrero valiente, ¿qué le dices? ¡Ay, pues eres mi mamá! Tú siempre me vas a ver guapo, tú siempre me vas a ver flaquito, tú siempre me vas a ver bien bonito. Pero, pero llega el Señor y le dice a Gedeón, guerrero valiente. Llega el Señor y le dice guerrero valiente, y, y sabes que si yo hubiera sido Gedón, oye, ¿cómo que me estás diciendo guerrero valiente si nunca he peleado una guerra en mi vida? Ey, cómo que me estás diciendo guerrero valiente, si nunca he conquistado nada, yo no soy como Josué, yo no soy como Moisés, ¿cómo que me estás diciendo guerrero valiente? Y yo le hubiera respondido: oye, si realmente me conocieras, yo sé que no me dirías guerrero valiente, no me ves que estoy aquí escondido. No me ves que aquí estoy lleno de miedo por si los madianitas llegan una vez, si llegan aquí, me roban todo lo que yo tengo. Es, me estoy muriendo de miedo y tú llegas, Señor, a decirme guerrero, valiente. Pero, ¿sabes lo que me emociona de esto? Es de que, que en Hebreos 4:13 dice: No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas y sabes lo que me encanta que cuando Dios dice algo de ti es porque lo está diciendo en serio están conmigo cuando Dios dice algo de ti es porque lo está diciendo en serio sabes que él conoce todo de ti él conoce cuando te dormiste cuando te levantaste él sabe que comiste él sabe que cómo le respondiste a tu esposa ¡Gii! ay 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 en la mañana ya le pedí perdón está bien pero él sabe cómo te comportas en el tráfico, Él sabe cómo te comportas en tu trabajo, Él sabe cómo te comportas aquí en la iglesia, Él sabe cómo eres de papá, Él sabe cómo eres en, en todas partes, pero aún así Él ve lo mejor en ti. Aunque nosotros nos veamos en el espejo y digamos, ¿sabes qué? Yo no valgo. Aunque yo me vea en el espejo y yo diga, ¿sabes qué? Tú no eres un pastor ungido. Yo me lo tengo que decir. ¿Sabes qué? Dios ve lo mejor en ti. Ahora que soy papá, no me la creo todavía. Pero, ¿sabes qué? Dios sí me ve como un buen papá. Como esposo, no manches, qué difícil. Qué difícil nos las ponen mujeres, neta. Nosotros sí, ¿verdad? si sí queremos ser buenos esposos pero la regamos una y otra vez, pero ¿sabes qué? Cuando la re... aunque tú la riegues una y dos tres veces, ¿sabes que Dios está viendo lo mejor de ti y él ve las cosas que no son como si fueran y aunque no te sientas el guerrero valiente, aunque tú no te sientas el mejor papá, aunque tú no te sientas como el mejor trabajador, aunque tú no te sientas como el mejor esposo, Dios te está viendo como lo mejor. Dios te está viendo valiente, Dios te está viendo guerrero, Dios te está viendo que te levantas, Dios te está viendo. Él te conoce, iglesia, Él te conoce. Qué intenso eso, va. ¿eh? Él te conoce. Él sabe qué has hecho, Él sabe qué no has hecho, Él te conoce, pero Él nos conoce y ve potencial en nosotros. Él sabe todo de nosotros y ve potencial todavía en nosotros. Efesios 2:10 dice: Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. ¿Sabes que Eres la obra maestra de Dios. Y yo quiero animar a alguien aquí. ¿En serio que últimamente se ha sentido abajo? Yo quiero animar a alguien aquí que últimamente se ve en el espejo y ve pura tristeza. Yo quiero animar a alguien aquí que se ve en el espejo y ve puro estrés y siente que la va a regar mañana y el martes. Y sabes qué? Aunque tú te veas así, Dios te está viendo especial. Aunque tú te veas así, sabes que Dios te está viendo como un guerrero valiente. Aunque a ti ya no te queden fuerzas, iglesia, Dios sí te está viendo. Valiente, Dios te está viendo guerrero. Dios está viendo que te levantas. ¿Por qué? Porque Dios no ve solamente el pecado en nosotros. Para Él somos su obra maestra. Somos su obra maestra. ¿Sabes qué? Yo veo al Ben. Ah, me encanta mi hijo. Ay, lo, lo voy a traer ahorita. Trae el objetito. Ah. Pero ah, me encanta verlo porque no sé traía así la camisa así manchada sobre mancha no traía una mancha ya de un yogurt y luego de arriba traía otra mancha de culé y luego traía de arriba otra mancha de lo que tú quieras y lo veo con la boca lleno de aguacate o lo veo todo cochino que tiró así la tele o lo que sea y sabes que me pudiera agüitar sí y podría decir, ¿sabes qué? Mi hijo, le va a ser un relajo toda su vida, va a ser un gritón toda su vida, pero ¿sabes qué? Yo lo veo y veo tanto potencial en él. ¿Sabes qué? Yo lo veo chiquito y me encanta ahorita en las mañanas porque le ponemos, y, y en YouTube le ponemos videos cristianos en, 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 en la tele y ya hasta se pone a bailar y comienza a levantar sus manos. ¿Sabes qué? Si yo lo juzgara por lo que está haciendo en ese momento. Cuando está todo manchado, pues sí, ¡híjole! Va a estar hasta en la cárcel. Y ahorita anda de gol golpeador, eh. Agua, no se acerque mucho. Y anda mordiendo también. Agua, no se acerque. Si yo lo juzgara por ese momento de su vida, yo diría, no, manches, mi hijo va a terminar en la cárcel. Pero sabes qué? Es mi obrita maestra. Es mi hijo. ¿Sabes qué? Y siempre voy a pensar lo mejor para él. Aunque se equivoque una, dos, tres veces. Y sabes que Dios te ve de la misma manera. A lo mejor te has equivocado una, otra y, y diez mil veces. Pero sabes que Dios te sigue viendo con amor. Dios te sigue viendo con potencial. Dios te sigue viendo valioso. Aunque tú no te sientas valioso, Dios te sigue viendo valioso, iglesia. Él te conoce. Y, y ahí fue cuando Gedeón le responde a Dios: Oye, ¿cómo? ¿Realmente soy guerrero valiente? Si estoy huyendo, si estoy escondido, si estoy acá abajo y haciendo el trigo, estoy, me estoy escondiendo. Pero vean la segunda cosa que Dios le dice: Y esto está impresionante. El versículo 14: Entonces el Señor lo miró y le dijo: Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los Madianitas. Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los Madianitas. Yo soy quien te envía. Y Dios, oye, Gedeón nunca había peleado una guerra. Por lo que sabemos de su historia, nunca había peleado una guerra, nunca había estado participando en una guerra. No sabía nada, ni cómo agarrar a la mujer una espada. Él sabía cómo hacer el trigo. Y nomás chambeaba y andaba con las vacas y con los toros de su papá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios le dice esto: ve tú con lo que tienes, ve tú con la fuerza que tienes. Y, y casi siempre, siempre decimos: cuando tenga otra casa, ahora sí voy a estar mejor. Siempre decimos: cuando tenga este carro, ahora sí con, con un tumbaburros, que cualquiera que me choque, yo lo voy, a, voy a deshacer su carro, ahora sí voy a estar seguro. Si yo tuviera guardaespaldas, ahora sí voy a estar seguro. Si yo tuviera, y a lo mejor si fuera doctor o si tuviera un tío doctor, a lo mejor ahora sí estuviera sano. Y sabes que estamos buscando que, que de afuera alguien llegue a ayudarnos. Estamos buscando a alguien de afuera que llegue y mejore nuestra situación actual. Pero sabes que me encanta cómo Dios está animando a Gedón y le dice: Sabes que Gedón, tú tienes lo necesario para rescatar al pueblo de Israel. Tú tienes lo necesario para rescatar al pueblo de Israel. Y siempre decimos, cuando vaya más a la iglesia, cuando sea más santo, cuando alabe más, cuando me sepa más versículos, ya tienes tú lo necesario para rescatar, tú ya tienes lo necesario para hacer milagros, tú ya tienes lo necesario iglesia, tú ya tienes lo necesario, y esto me impactó tanto, ¿sabes cómo nos ataca el enemigo? Si sí nos roba la paz, si sí nos roba tantas cosas, pero sabes que es un mentiroso y siempre está buscando qué es lo que te hace falta para tentarte por ahí. ¿Se acuerdan? De Adán y Eva, ¿todos conocen a Adán y Eva? Pues el diablo no los podía tentar por comida. O, hey, te regalo un becerro, pues ya tenían todos los animales ahí con ellos. No los podía dar comida, no, perdón, no les podía ofrecer dinero. ¿Por qué? Porque pues, pues ellos nomás agarraban algo y se lo comían, estaban bien felices. No les podía ofrecer poder. Porque podía tener una relación tan estrecha con Dios, estaban tan cercanos. Pero ¿sabes qué? Les ofreció lo único que no tenían. ¿Y qué era? Era la manzana. Y les ofreció lo único que tenían. ¿Y sabes qué? Dios te va a mentir, perdón, el diablo te va a mentir tantas veces de que te hace falta algo para que estés bien. El diablo te va a mentir tantas veces. Oye, ¿sabes qué? A lo mejor sí recuperaste la salud, pero ahora te falta tu hijo. Pero ahora te falta, pero ahora te falta, te ahora te falta. Sabes que cuando el diablo te está diciendo te falta algo, Dios te está diciendo ya tienes todo lo necesario, porque estamos esperando. Si yo hubiera estudiado, si yo tuviera ese carro, si yo tuviera esta esposa, si yo tuviera esto, con lo que tienes Dios te quiere usar, con lo que tienes en la mano Dios te quiere usar. Y Dios le dijo a Moisés qué tienes en la mano, tengo una vara. ¿Y sabes qué? Estamos esperando algo sobrenatural, estamos esperando avivamiento, pero sabes qué iglesia, ya lo tienes adentro de ti, ya tienes todo lo necesario dentro de ti. Y chequen esto, en Efesios 1.3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos. A Cristo. Nos ha bendecido con toda clase. Nos ha bendecido tan grandemente. Nos ha dado tantas cosas. ¿Sabes qué, iglesia? Ya tienes todo lo necesario. Prim, segunda de Pedro 1.3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Qué impresionante esto, ¿verdad? Yo siento que tantas veces estamos con Dios. Señor, dame. Señor, necesito. Señor, dame, dame, dame. Yo creo que deberíamos de cambiar nuestra oración y decirle, Señor, abre mis ojos para saber qué es lo que ya tengo. Señor, abre, abre los ojos porque yo creo que tantas veces ya tenemos la sanidad en nuestras vidas, pero porque ya tenemos 10 años con esa enfermedad, no nos hemos dado cuenta cuando ya lo tenemos en nuestras manos. Dios quieras, Señor, bendice a mi familia. Y Dios voltea y nos dice, pues tú tienes todo lo necesario para bendecir a tu familia. Señor, sana a mis hijos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes les daré poder. En tus manos ya está todo el poder, en tus manos ya está el Espíritu Santo. Tú tienes el poder y tú tienes el privilegio y la autoridad para imponerle manos a tus hijos y levantarlos de los muertos. Tú tienes la autoridad para poder cambiar el ambiente de muerte en tu casa. No tienes que orar, Señor, derrama paz en tu casa. Tú ya eres un mensajero de paz, tú ya eres el que lleva la luz de Jesús. Ya tienes todo lo necesario para traer de la muerte a la vida. Ya tienes todo lo necesario. Estamos esperando algo de afuera cuando dentro de nosotros ya tienes todo lo necesario. El Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros y hay poder y hay amor. Están los frutos del Espíritu. Tenemos dentro de nosotros todo lo necesario. Todo lo necesario. Y Dios le dice a Gedeón, ve con tu fuerza. Ve con tu fuerza que tú vas a rescatar al pueblo de Israel. Ve con tu fuerza, ve con lo que tú tienes. Y yo creo que antes de pedirle a Dios, preguntémonos, ¿ya lo tengo? ¿Están conmigo? ¿Se quedaron muy serios? Antes de pedirle eso a Dios, pregúntate mejor. ¿Ya lo tengo? ¿Ya lo tengo? Y tercera cosa que. que que Dios le dice a Gedeón, le dice, versículo 16: Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. Entonces, primera cosa que le dice, ve, la primera cosa que, que Dios le dice a Gedeón, ve el potencial en él. Le dice guerrero valiente, tú puedes, aunque tú no creas en ti mismo, yo sí creo en ti. Segunda cosa le dice, con lo que tú tienes en la mano ya está dentro de ti para poder vencer a los a, a los madianitas, tú ya puedes, tú sí puedes, dentro de ti está todo lo necesario. Y tercera cosa que que Dios le dice, le dice, "Yo estaré contigo. Yo estaré contigo." Y sabes que se me, me impacta esto porque si, si te pones a estudiar un poquito aquí, como que Dios se va revelando poquito a poquito, chequen esto. Versículo 14. El versículo 14, la primera frase, Dios le dice: Dios, perdón. Versículo 12, le dice: Dios, el Señor está contigo. ¿Sí? Segunda frase que le dice: Yo soy quien te envía. ¿Sí? Tercera frase que le dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y yo creo que Dios estaba haciendo algo con Gedeón, le estaba preparando su corazón para afirmarle que Él estaba con Gedeón. Para afirmarle que Él estaba con Gedeón. ¿Y sabes qué? Puedes estar en la peor situación, puedes estar en la peor circunstancia, pero si Jesucristo y su Espíritu está contigo, sabes que no hay nada que se te pueda poner al frente, no hay muerte, no hay demonio, no hay nada que se te pueda parar al frente, porque sabes que no importa dónde estés, no importa dónde vas, no importa qué es lo que tienes, sabes que importa con quién estás, y si Jesucristo está contigo, si su presencia está contigo, eres imparable, si su presencia está contigo, aunque tú no puedas el vapor, aunque tú no puedas, Él va a poder, iglesia. Aunque tú no puedas, Él va a poder. Y esto es impresionante porque, no sé, cuando tú estabas chiquito y tu papá iba contigo, me acuerdo una vez que, ¿cómo se llamaba el, cho el cholo de la calle? Todos tuvimos un cholo en la calle, ¿verdad? El bebé, le llamaba. Así, ah, estaba chiquito. Y llegó un día. Ay, que me ponga a llorar ahorita, ¿no? Así. Llegó un día y rompió la. Rompió la canasta que teníamos afuera para jugar básquetbol. Y nosotros, bien aguitados, mi papá no las compró. Así, bien tristes. Ah, era donde jugábamos básquetbol, todos los de la colonia, bien tristes. Pero, ¿sabes qué? Y. y y llegaba el, el, el bebé y nos decía ni se te ocurra decir algo. Vivía como atrás de la casa, ni se te ocurra decir algo. Pero yo no sé cómo se enteró mi papá. Y no sé qué, nunca he sabido qué es lo que le dijo. Nunca he sabido qué, qué fue lo que pasó entre ellos. Pero sabes que, como a los dos días, ahí estaba la canasta otra vez en la casa. Y sabes que, a lo mejor ese enemigo tú no lo puedes enfrentar solo. A lo mejor tú tienes la desconfianza para poder y enfrentarte a los madianitas, enfrentarte a esa enfermedad. A lo mejor a ti te da miedo quedar otra vez enfermo. A lo mejor te da miedo otra vez recaer en eso que, que, que nunca has querido. A lo mejor a ti te da miedo otra vez que te corte el novio otra vez. Que te corran del trabajo. ¿Y sabes cuál es la inestabilidad de esto? Pero sabes qué? No importa lo que se te para al frente. Importa quién está contigo. Y sabes qué? Si Jesucristo está contigo. Si el Todopoderoso. Que, que puede romper muros. El que puede romper cadenas. El que puede aún levantar a los muertos. El que puede sanar a los enfermos. Si Jesucristo está contigo. El que le abrió los ojos a los ciegos. El que liberó los endemoniados, al que le dijo Lázaro sal fuera cuando estaba muerto y Lázaro salió fuera. Si él, esa misma persona está contigo, ¿quién puede estar contra de ti? Sí. Y sabes qué Iglesia, este día Dios me mandó con una cosa. Dios quiere que recuperes la confianza. Dios quiere que otra vez te pares porque tienes tanto que conquistar. Tienes tanto que alcanzar, tienes tanto que hacer, que sabes que Dios te quiere decir el día de hoy, yo estoy contigo, yo estoy contigo y no importa lo que se te pare, no importa lo que se te ponga al frente, no importa la enfermedad, no importa la tristeza, no importa el abandono, si Dios está contigo, no te hace falta nada y podemos pararnos seguros. Y esto es lo impresionante, pero no sé si lo conté aquí o en este. Ah, pero ah, me encanta mi hijo, perdónenme que lo use tanto. Pero hace como tres meses mi hijo bajaba las escaleras así de pompis. ¿sí? Se iba sentando en una y le daba, pum, se iba en otra, otra, otra. Y un día yo iba bajando las escaleras, él iba así como de pompis y me estiró la mano. Le agarré la mano. Y sabes qué comenzó a hacer? Sabes qué comenzó a hacer el chamaquito, no sé si tenía un año y medio en ese entonces. Sabes qué comenzó a hacer? Comenzó a bajar las escaleras como persona normal, no de pompis. Comenzó así un escalón, luego comenzó otro escalón y volteaba para arriba <laughs> y se reía, ¿sí? Y bajaba otro escalón y <laughs> y comenzó a bajar, ya no sentado sino comenzó a bajar. Sabes ¿Sabes qué fue lo que cambió? Que estaba agarrado de la mano de papá. ¿Y sabes qué, iglesia? ¿Sabes qué es lo que ha cambiado? ¿Sabes qué es lo que ha cambiado, iglesia? ¿Sabes qué, qué es lo que ha cambiado en tu familia? ¿Sabes qué es lo que ha cambiado en tu vida? No es que la sanidad llegó, eso es padrísimo. No es que recuperaste el trabajo, eso está padrísimo. Pero ¿sabes qué es lo que regresó? ¿Sabes qué es lo que ahora tienes en tu casa? Es de que ahora estás agarrado de la mano de papá. Y, y si estás agarrado de la mano de papá, sabes que no hay escaleras, no hay muro, no hay cadena, no hay enfermedad que se te pueda poner al frente. Y Dios quiere que recupere la confianza. Porque tienes tanto que alcanzar. Porque tienes tanto todavía que recuperar. Si te han traicionado, si te han fallado, Dios, Dios nos quiere llevar a amar otra vez. Dios nos quiere llevar a avanzar otra vez. Dios nos quiere llevar a dar pasos otra vez. Porque no importa con quién estemos, no importa en dónde estemos, importa quién está conmigo. Importa quién está conmigo. Y vamos a cantar, iglesia. ¿Qué dicen? ¿Están conmigo?